No és el primer cop que la interpretació d'un himne provoca protestes. Aquí hi va un recull. Fins i tot els segadors, com ara veurem, han tingut també la seva versió polèmica. ¿Sabes qué? Catalunya triunfant. Cantaré. No t'hi vulguis trobar perquè sembla que es deu passar malament. No, el que va inspirar això em sembla que ja no hi és, ja. I aquest és el número 4, una formació molt necessària. Los momentos más tensos se viven cuando los agentes se enfrentan cuerpo a cuerpo a los secuestrados. ¡Esto! ¡Busco, busco! Eres un marine con un par de pelotas. Aunque a veces los nervios pueden hacerles fallar. ¿Quién te has cargado? ¿A quién? Dímelo tú. ¡Al civil! ¡Le han disparado al civil el primero! Llega a ser irritante, claro, que algunos compañeros que trabajan en cadenas de televisión que no ve nadie, por más que se empeñen y más pasta que pongan, se atrevan a decir cada día que lo que consume la mayoría es una mierda. Pero bueno, aprende a hacer televisión y a lo mejor algún día te ve más gente. ¡Bobo! ¡Los cojones! Un día más, pues vamos a comunicarle a uno de ustedes que es el ganador de una de nuestras espectaculares casas. Hola, muy buenos días. ¿Con quién hablo? Fátima. ¿Qué peligro tiene? Mira cómo me acerco, Fátima. ¿Qué peligro? Fátima. Dime. ¿Qué buena cara tienes, Fátima? ¡Qué bien! ¿Me puedo acercar, Sarai? Cada vez que se acerca, malo. ¡Bien! ¿Aquí, aquí? ¿Aquí puedo estar aquí? Ahí sí. Te merece eso y mucho más. ¿Me puedo marchar? Espérate. Sí. Espérate, no, que te Josefa, hable. Josefa. No. Me voy a esperar, Josefa, si quiero. Este es vergonzoso. Francisco. Vamos, yo. Déjala. Vergonzoso. Vete, sí, tranquilamente. Está cabreado, pero cabreado. ¿Cómo tú tienes para no traerme a mi Antena 3? Sí, sí. A hacer una mierda de tal. Perdón, perdón. De toda, toda, toda la raó y mes. No hay trabajo, no hay ni para robar. Porque va a robar y ahí vente robando. Un poquito más, ¿eh? Tú ahí, venga, aguanta. ¡Guabeu bis! ¡Guabeu bis! ¡Guabeu bis! ¡Guabeu bis! Leo. Escribo. ¡Claro! Barça. Barça. Equipo. No anem bé. Futbolista. Xavi. La mierda. El defensor de l'espectador. Últimamente estamos utilizando una estrategia nueva y visto que aquí en India casi nadie te quiere ayudar. Tengo una mica cagar. Pues decimos que estamos luchando por ganar dinero para los niños de India. Como en la hostia, ¿eh? Que de cierta manera es una mentira piadosa, pues ablandarles el corazón un poco para que sepan que el premio que podamos conseguir no es directamente para nosotros, sino para ayudar a los niños. We are going to win money for the children in India, you know, for the children. We need to arrive the first. Banco Mason, no? A potra, ya está. We are playing for the children in India. Madre de Dios, qué vergüenza, qué vergüenza. That's for the children of India. No, 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 no. That's Kirika program, Kirika program. Please, please, Kirpia, Kirpia, Kirpia. ¡Déjalo! ¡Pared! Pero menudo atajo de mamones aquí todos estos, tío. ¡Qué cabrones, eso! Y luego se extrañan de que este país esté retrasado. Sí, no, cabrón, tío, ¿no? Esta mentalidad. Ens hem de matxacar en aquesta gent, eh? Que no pot ser que guanyin aquí. El defensor de l'espectador. Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt. Fa-me cada vegada que no perdi la dignitat, ara. Fabulablement. Eh? Ara són les 4, no m'equivoco molt a la tarda. No sé de quan és això, no m'ho feu. És molt fort. Això va així, la tele va així. Tampoc vaig dient me de Sorino per la vida, eh? Hòstia, us esteu sabant molt, eh? Tota aquesta distància la necessitem per moure'ns. Sóc el Pol Marçà, m'han fet fer coses que mai he fet. I amenacen amb que surti dimarts a la nit a l'APM. Jo no m'ho perdré. Aquest dimarts, Pol Marçà a l'APM. Es que me de Sorino. En tercer lloc, un divertiment com un altre. Menos mal. ¿Por qué les tiras latas? No sé. ¿No sabes? Lánzalo bien, no sé. Ah, lanzas latas para pasártelo bien. Es un modo de diversión. Luchar contra todos los monos. Sí. Monos y humanos, primos hermanos. Cataluña podría quedarse definitivamente sin corridas de toros. Hay que abolir las corridas de toros. Hay que abolir todo aquello que tiene que ver con la tortura, que tiene que ver con la maldad. No sabes nada.
No hables de tortura, porque lo único que demuestras es que no tienes ni idea. Eso no dignifica ninguna sociedad. ¿Pero quiénes sois vosotros? No solo no la dignifica, sino que la empeora. Me parece repulsivo este desdén con el que se habla del discrepante. La embrutece y nos hace a todos peores personas. Tú no tienes ni la más repajolera idea. Pero además es una fiesta absolutamente antigua. No tienes ni la más puñetera idea. ¿Le podemos quitar el micrófono? Me parece que tú no sabes nada. Creo que todavía modero yo este programa. Que un pobre ser humano se la juega ante un animal. ¿Pero quiénes sois vosotros para decir esos pobres seres humanos que se la juegan? Nosotros no lo reconozco, yo soy yo, mis opiniones. Parece un político que no responde a las preguntas. Yo creo que tenemos que empezar a evolucionar. Mírame por lo menos cuando te hablo. Y nos ensucian profundamente. Acabar con la fiesta nacional con la que está cayendo en Cataluña. Este tipo de fiestas solo nos hacen daño como sociedad. Lo que me parece es surrealista. ¿Pero de qué hablas? Buena semana, voy a descansar y buenas noches. En el número 2, la fuga més curta de la història. Dos hombres que esperaban a ser juzgados se dan a la fuga. La madre que os parió. Salen a la carrera y la falta de coordinación les juega una mala pasada. Cada uno corre por un lado de la farola. El golpe es tremendo. Así fueron capturados de nuevo. Al minuto de gloria. El viernes estuvo en ¿Dónde está el corazón? José Amedo, como les cuento, con estos informes, que son una patochada de informes, de verdad. Ustedes tienen que verlo. Leo, Jorge Javier Vázquez se sabe que mantiene relaciones íntimas con un directivo de Telecinco, realizando sus encuentros amorosos en un piso de la calle Alberto Alcocer. Al mismo tiempo, frecuenta la compañía de un diseñador de moda en Barcelona. Muy bien, ¿y? No entiendo de verdad esto. No estoy enfadado, no estoy enfadado. Es mucho peor, estoy decepcionado. ¡Ajá! Es que esto significa que hay algo ya personal contra mí y esto es lo que me duele. ¡Ay, pobrecito! Que de verdad, que es que me produce mucha tristeza que sucedan estas cosas y no nos benefician. A la profesión nuestra no nos beneficia que suceda. ¿Y por qué lo predica con el ejemplo? Además lo dejaron bien claro, lo dejaron bastante bien para que hoy un amigo me decía no, si se podía leer con tranquilidad durante 2 minutos. Molesta, ¿no? Joroba, ¿no? Me duele muchísimo que gente a la que consideraba muy buenos compañeros tengan algo en contra de mí. Es compre una calavera i una pinta i es faci la ratlla al mig. Les imatges següents estan fetes per un especialista. No intenti fer-ho amb el seu 4x4. Si no és que vol sortir a la PM. I per fi, en el número 1, el millor moment de tots. Què no s'ha de fer amb la policia al darrere? Caballero, arrímese, por favor. Arrímese, pare la moto y... ¡Adiós! Se da la fuga, saltándose todos los semáforos. ¿Qué le tiene? ¿Con dos cojones? Amigo, estás equivocado de noche, ¿eh? Tú sabes correr mucho con la moto, ¿eh? No, sí. Que no, que... Tenía miedo, se lo juro. Que tenías miedo de que... Es que te cruzó en un coche y no llevas carnet. Que no llevas carnet y no llevas tu moto. Ni llevas carnet ni llevas tu moto. Eso yo creo que es muy grave. Me han dicho que por sin carnet es... Pero vamos a ver, ¿pero qué es sin carnet? Si vas con una moto robada. El ser humano es extraordinario. Esta es una tienda que tiene cosas maravillosas y nada caras. A un precio muy asequible. ¿Qué es un precio asequible? Para que la gente lo entienda. Bueno, te puedes comprar un vestido ideal por 400 euros. ¡Ay, cuidado! ¿Y dónde os veis? Pues en un hotel y en el cementerio. Llevo 10 jornadas. Aquí, en los huevos. Pero vamos, que tengo 2 huevos, ¿eh? Yo creo que no. ¿Qué técnica usas para tener la voz tan bonita, igual que el primer día? Ah, bueno, no. ¿Eres un torrente? Antes la tenía peor. Esto es a base de haber fumado y haber bebido. Esto es lo que tiene a la gente encendida. Y no digo ya en Madrid, es que fuera de Madrid... Quédense en la publicidad. Curry, me parece que tú vas el jueves a Valladolid mañana a firmar libros. Como lo estáis oyendo, sí. De 7 a 9, ya que estamos haciendo el anuncio. Escándalo. Vamos a ver vídeo y luego vamos a opinar, porque muchachos, pues... Si tenemos aquí a Guti, paz. Guti. Gracias por venir, Guti. Tenemos que decir que es Guti, pero la tele engorda, ¿eh? Último libro que leíste. No, me lo estoy leyendo. Mentira. Los hombres que no aman a las mujeres. Has caído en Larson. Sí, es verdad. ¿Y qué te parece? Además, pues me está costando. Es normal. Cuando vengo aquí ya es una atracción que tengo con la rama, ¿no? Oh.
Y quiera que no, pues, pues no puedo hacer más que eso. Le hago unas cuantas veces a la rama y ya creamos una relación muy simpática. ¡Niño, que te como! Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿Me has oído alguna vez? Sí, yo creo que sí, hace tiempo, pero sí, me tengo que bajar. No, atención a lo que está pasando fuera de los pasillos de Telecinco relacionado con Álvaro Muñoz Escassi. Compañeros, ¿qué pasa? Ah, es la entrada de Telecinco. Mira, Álvaro está entrando en Telecinco ahora, que creo va a estar con... Bueno, viene camino del plato. Guarro. Pero vamos a ver, ¿pero qué insignia carnes? Si vas con una moto robada.